Belén continúan los trabajos de restauración de la Basílica de la Natividad, restauraciones que partieron del techo y que llegan hoy a la parte baja de la nave de la Basílica, considerada por el arte bizantino como una de las más importantes y antiguas del mundo. Una restauración que habla italiano. De hecho, entre las manos de expertos de la empresa Piacenti Spa de Prato, a la que se le han confiado los trabajos, los mosaicos están volviendo a la vida. Y si durante un tiempo los mosaicos cubrían enteramente la parte superior de la Basílica, hoy solo quedan pocos restos de ellos, además de dos o tres proyectos de decoración de mosaicos. Estos pocos fragmentos que han quedado han llegado realmente íntegros. Por tanto, conservan toda una particularidad estructural que en otros ejemplos similares no se encuentra, porque han sufrido grandes restauraciones y, por tanto, se han visto comprometidos. Aquí se pueden notar talleres de realmente grandísimo nivel, por la particularidad de los colores, por la particularidad de los vidrios y también del oro. Los azulejos dorados, por ejemplo, tienen cuatro o cinco tipos diferentes, sutiles matices tanto en la protección, que varía del rojo a colores más cálidos o más fríos, como en la preparación, siempre del azulejo. Por ello, con estos efectos, conseguían tener refracciones de luces diferentes, para poner en evidencia las formas, por ejemplo, un santo, y además, también, la inclinación de los azulejos estaba determinada por este especial tipo de obra de mosaico. De ópera musica. Épocas diferentes que testimonian la continua necesidad de esta basílica de restauraciones. Desde Elena a Justiniano, los cruzados, franciscanos, hasta los griegos, cada uno desde el respeto a los trabajos precedentes. Este es el periodo cruzado y, por tanto, la segunda parte del siglo XII, 1160 o 70. Por tanto, un periodo bastante preciso, y estas reflejan plenamente el periodo. Por las técnicas, por el tipo de azulejo, por la manera de trabajar, no podemos sino confirmar la datación histórica de la ejecución de estos mosaicos, que es de época cruzada, es decir, del primer siglo del año 1000. Un maravilloso trabajo que nos transporta en el tiempo. Un poco como estar con los primeros mosaicistas que colocaban por primera vez el mosaico sobre las paredes. Estamos haciendo infiltraciones con resina para tratar de consolidar el mosaico, que en algunas zonas presenta desprendimientos. Hemos inyectado primero mortero para rellenar los vacíos. Y donde estos vacíos son realmente milimétricos y el mortero no consigue penetrar, hacemos estas infiltraciones, dejando caer a través de la gravedad la resina, que lentamente penetra en estos espacios y va consolidando el mosaico. La resina que lentamente penetra en estos espacios y va a consolidar el mosaico.